Hola, ¿qué tal? Nos volvemos a encontrar en una nueva clase de video online, la clase número 8. Agradeciendo al Consejo Regional, siempre en cada actividad, cada clase, por llevar la actividad física, el deporte, a través del internet, hacia tu hogar. Los materiales a realizar esta clase de hoy serán el cono, la lenteja y el balón. Bien, empezaremos con un calentamiento, luego seguiremos viendo lo que es la conducción de balón, pero esta vez será los tres tipos de conducción, el cual hemos visto anteriormente. Los invito a participar de esta nueva clase online. Para comenzar con nuestra clase número 8, recuerda que en cada actividad, clase, debes realizar un buen calentamiento. La primera parte del calentamiento es la lubricación. Para eso comenzaremos con la lubricación de tobillo. Punta de pie, Luis Felipe, y hacemos una circunducción de tobillo. Vamos lubricando, suave. Punta de pie. De 20 a 30 segundos. Cambiamos, Luis Felipe, pasamos al otro pie. Separamos un poquito los pies a la altura del hombro y hacemos flexión de rodilla. Realizamos una buena flexión. De 20 a 30 flexiones. Manito a la cadera. Y hace una rotación de cadera. De un lado. Bien amplia. Hacia el otro lado. Adelante. Atrás. En el puesto hacemos un previo salto. Salto, salto, salto. Y vamos moviendo los hombros. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia atrás. Paramos y brazos extendidos y realizamos una flexión de codos. De codos. Primero los codos, después pasamos a la muñeca. Muñecas. Cuello. Hacia adelante, hacia atrás. Y así hemos finalizado la primera parte del calentamiento. Para continuar con la segunda parte del calentamiento, realizaremos un trote suave, pero esta vez lo realizaremos con balón. ¿Listo, Luis Felipe? A la cuenta de 1, 2, 3. Trote suave, con balón. Ida y vuelta con balón. Nuevamente trote suave con balón.
ida y vuelta. Nuevamente trote suave. Última, trote suave con balón. Dejamos el balón ahí en el cono y hacemos skippy. Skippy a fondo hasta acá. Nuevamente con skippy. Nuevamente con skippy. Más arriba, más arriba. Ahí sí. Taloneo. Bracea, bracea. Eso es. Recuerda bracear desde tu hogar. En cada actividad. Nuevamente taloneo. ¿Cuánto llevamos, Luis Felipe? Falta uno. Lateralidad de un lugar hacia otro lado. Bien amplios los brazos. Nuevamente lateralidad. Falta una. Skippy hasta la lenteja roja y aplicamos velocidad. Nuevamente lo mismo. Otra vez. Y así hemos finalizado el calentamiento de la clase número 8. Para entrar a la actividad de desarrollo, la primera será llevar el balón en conducción de empeine de una lenteja a la otra lenteja en paralela. Al llegar a los conos, que están en el centro, deberá dar 3 toques consecutivos con borde interno. Recuerda comenzar la conducción con empeine. Luego, al llegar al cono, dar 3 toques consecutivos con borde interno. ¿Listo, Luis Felipe? A la cuenta de 1, 2, 3. Comienza. Conducción con empeine, 3 toques. Pasamos. Continuamos. Nuevamente lo mismo, ida y vuelta. 2, 3. 1, 2, 3. Otra vez. Conducción en empeine. 3, 1, 2, 3. Continuamos ida y vuelta. Conducción con empeine. Tienes que realizar los 3 toques. Continúa sin botar los conos. Ida y vuelta. Mejorar la conducción es primordial en cada partido o actividad del hogar. 3, sin botar el cono. Última, finalizamos con la última. Y así hemos terminado la primera parte del desarrollo. Para continuar con la segunda parte del desarrollo, deberán realizar una conducción de borde interno
empeine y conducción de planta, de una lenteja a otra lenteja. Cuando lleguen al centro, en los conos deberán realizar una figura de un 8. Pasar por el 8 en la misma conducción que van, ya sea borde interno, planta o empeine. Continuar hacia la lenteja, se devuelven por fuera y realizar otra conducción. Cada conducción debe repetirse dos veces. Primero será conducción de borde interno, planta, empeine. Luego repetimos por conducción de borde interno, planta y empeine. ¿Listo, Luis Felipe? Sí. Continuamos a la cuenta de 1, 2, 3. Comienza. Borde interno, ambos pies, está usando ambos pies, realizando la figura del 8. Continúa. Ida y vuelta. Pasa por fuera. Seguimos en conducción de planta. Ambos pies. Continúa. Conducción de empeine. Figura del 8. Por fuera. Conducción de borde interno, repetimos nuevamente. Por fuera. Continuamos con conducción de planta. Tiene que ser más rápido. Sin botar los conos. Continuamos conducción de planta y finalizamos con conducción de empeine, ida y vuelta. Más rápido. Y así hemos finalizado la segunda parte de desarrollo. Para continuar con la última parte del desarrollo de la clase número 8, deberán realizar un circuito el cual habrán conos, lentejas y aros. Los conos se ubicarán en diagonal, el cual deberá realizar una conducción de empeine. Son 4 conos, una conducción de empeine. Luego pasar el zigzag con conducción de planta. Dando la vuelta, seguirás con los aros, el cual habrá una conducción de borde interno. Son 2 aros, el cual debes darle la vuelta con conducción de borde interno, con ambos pies. Y así repetir este circuito 3 veces y podrás realizar los 3 tipos de conducción. ¿Listo, Luis Felipe? A la cuenta de 1, 2, 3. Conducción de peine. Nuevamente conducción de peine. Pasamos al zigzag, conducción de planta. Está usando ambos pies. Pasa a borde interno. Nuevamente, borde interno. Y así ha terminado una parte. Faltan 2. Al zigzag, conducción de planta. Continuamos. Sigue. Falta 1.
opción de empeine en los conos en diagonal. Pasamos otra vez. Sigue, continúa. Borde interno. Y así hemos finalizado el circuito y el desarrollo de la clase número 8. Bien, recuerda que después del inicio y el desarrollo de cada clase debe haber un cierre. Y el cierre nos indica que debemos realizar una buena elongación para llevar nuestro cuerpo a nuestro estado natural. Así evitamos lesiones y dejamos nuestro cuerpo listo para la próxima clase. Cada postura será de 10 segundos y empezaremos con tren inferior. Separamos nuestras piernas, cargamos hacia el lado derecho y mantenemos esa posición por 10 segundos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juntamos ambos pies. Tocamos la punta de los deditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tomamos la punta del pie, elongamos cuádriceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Separamos los pies a la altura de los hombros y tomamos hacia atrás. Bien hacia atrás. Mantenemos esa posición por 10 segundos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos hacia el centro. 1, hacia el centro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasamos un brazo hacia atrás. Tren superior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así hemos dado término a la elongación de la clase número 8. Bien, hemos finalizado la clase número 8, el cual fue orientada a la conducción de tres tipos: borde interno, empeine y conducción de plancha. Estos tres tipos de conducción lo hemos visto cada clase. En la clase número 7 y 8 hemos juntado las actividades y aplicar los tres tipos de conducción. Recuerda que las actividades se pueden realizar desde tu hogar, no es necesario que salgas a un campo deportivo para realizarlas. Queremos agradecer también al Consejo Regional por llevar a cabo este proyecto y nos estaremos viendo en una próxima actividad, en una próxima clase de video online.